写真だよね。白の頭で言わなきゃいけないんですか。この後イストンセジベルチン、イストンセジベルチン、それが、okay. 楽しんでますかって聞いてる感じで、アフターダークどうせジベルチンだ。
dollar, cinco, seis. アウェイのフェスに出てるつもりでやんないと、本当に興味なくて見に来てるやつが次に見に来てくれるかどうかが俺たちのこの国でやってくれるかどうかにつながってくる。それがあるといいなと思って。どうしても自分と戦わなきゃいけない時間は多いかもしれない。それでもこう少し開いて朝やるよちょっとだけどチェック何曲か変えるでしょ。多分明日も同じ人が来るよ、たくさん。だから少しセット変えてあげた方が新鮮かな。変えるの、うん、何号のアルツとかでもやってっつったけどやろうよ。せっかく神はね、ブラッカー明日はちょっと押せないから。え、明日は押せないから。あー、鳥じゃないから。どっかピシッと変えるなら変える。でも明日やってみて、リハで、うん、これあかんと思ったらやめよう、潔く。流れがいいんだよね、ワンダーフューチャー。何がいいんですか、クラニー。そうそう、クラニー。クラニーがこんな人気あると思わなくてびっくりした。クラニーは人気ありますよ。クラニー先生です、対戦は。じゃあこれでいいんじゃない。うん、とりあえず。じゃあアンコノールズみんな今日夜思い出して。しまうけど、そうやって何度も逃げ出すから何もないんだよ。
年生の時のさ、カンタカンタンって入るな、あれ、その前とその後が今日はなんかいい感じだった。いつもダンダンダンダン、おー、大変だ、上がってるんだよ、今日は上げなかった、滑らかに。でもかといって遅すぎなかったから、まあ始まるテンポ次第なんだけど、最初から言ってた、そう、始めるテンポ次第なんだけど、今日はなんか、あ、いいかも、呼吸が合わなかったんでしょうね、俺は。他のメンバーの高ぶりについていけないっていうか、一人だけ冷静っていう感じで、そういう時はあんまり良くない。あ、面白い、まだ開いてない、開けてくれ、なんかあそこだけナルトラーメンやってないじゃん、ナルトに来たらいいじゃん、カツカレー生姜焼き、カツカレーいいね、気になるよ、あー、ヘロディア、どうしよう、気になっちゃう、せっかくだったらラーメン食べたい気がしますけど、チャーハンと焼き飯が全然違って、焼き飯はなんかお好み焼きみたいな、うん、サル乾杯、サルサル、そうだね、サル、サル、サル、うまい、いただきます、あー、これはやっちゃったね、なんかレトルトを輸入してそのまま作った的な、あー、これもだ、麺がそうなんだ、これは味噌ベースっぽいから、スバラート60勝利、これはベビーパック、これもベビーパック、あー、気持ちいい y tengo para cama también, para cama queen y cama de dos plazas. Ay, qué bonito. Bueno, a ver, 100 to 3000 yen. Ya está bueno, eso es, eso es. Out. Vale, pues está. Ya. そうだ、小銭入れ買おう。クールだね、これ。Ready? One, two.宮城の方ですか、ありがとう、買ってもいないのに、 2.5 ってことは、あれ、それも買ったの、うん、あ、かわいいね、100円しないよこれ、本当に、うん、めっちゃかわいいじゃんこれいいな、買いな、なんかそういうのそういうのさ、自分だったら見過ごしちゃうけど、さすがやね、でもこれ多分日本帰ったらあいつなんかアルファクトなんです、めっちゃファンです、はい、こっち見て、めっちゃファン、本当に、はい、3、2、1、イエーイ、 OK、 Good、 Thank you、 Yeah、Viene, se va a dar un poco.
これは超今日は難しいですね。あげるっていう手もあるし、分かりますね。これちょっと上げてんだよね。そうなるだろうなと思ってたから。そうですよね。ちょっと上げたんだよ、これ。難しい。なんか。Yeah.
Gracias. Me llamo Angélica, vivo en Nezahualcóyotl, Estado de México, y tengo 26 años. Pues yo los conocí hace como aproximadamente 10 años cuando me recomendaron un anime que se llama Fullmetal Alchemist. Soy muy, muy fan de ese anime. Y cuando escuché a Shang Kung Fu sentí que eso era, dije, eso es lo mío, eso es lo que realmente yo, mi música, la que yo quiero en mi vida. Yo lo escucho todo el tiempo, todo el tiempo, todo el día, cuando voy a trabajar, cuando voy a la escuela y voy en el metro, y el metro es horrible soportarlo, pero si vengo escuchándolos, ya se me pasa. Sí, los vengo escuchando en todo el momento, en lo que voy caminando, ya donde sí ya no los puedo escuchar, pues ya no los escucho. ¿Hay muchos aficionados en México? Claro que sí, sí, tengo muchos, muchos aficionados a Shang Kung Fu. Es una de las grandes bandas. Cuando vino hace 2 años, en 2015, por eso fue un sold out. Y ahorita volvió a ser sold out, fueron 2 llenos totales. Sí, somos muy fans aquí, los amamos muchísimo. Yo siempre había querido que vinieran, pero me decían, no, nunca van a venir, o sea, es una banda tan grande y tan importante, jamás va a venir a México, ni te hagas ilusiones, nada, así me desmoralizaron bien feo. Pero vea cuando luego me dijeron, ¿qué crees? La que tengo que no va a venir, sí van a venir, no, pues quería llorar. De hecho, sí, como no tengo internet en casa, pues vi la noticia en un ciber, me aguanté la emoción y ya apagué rápido y me vine corriendo y ya me puse a llorar aquí y a gritar, ¡ay, sí van a venir! Ajá, ese es el boleto de hace... Ah, sí, sí. De hace 2 años. ¿Puedo mostrar? Tengo el boleto de este año. Ok. Es un libro acerca del tour que dieron por el 20 aniversario. Y... ¿Puedo mostrar el de este portada? Claro que sí. Este Club. Hawkeye Amplifier. Ese fue el primer disco que compré. Es este... Bet's Hits. Y estos, por ejemplo, son edición especial porque trae CD más DVD. Sí, hace, como te comentaba, en el periodo de 2009 a 2011 tuve un periodo de depresión muy fuerte. Ya quería abandonar la carrera, ya quería dejar todo. Y sentía así mucha soledad, mucho pesar. Y entonces lo único que yo escuchaba en ese tiempo pues era música y el solfano repetía mucho. Es como que sí, o sea, sí realmente hacen magia y como que... curan, o sea, puedo estar muy enojada, puedo estar muy triste, pero si los escucho, se me olvida, es así como si fuera, su música fuera reparadora para mí, realmente su música me llega mucho y me ayuda a mejorar, me anima, realmente los amo muchísimo.
Me llamo Jonathan Benítez Rivera, tengo 26 años y soy músico. Mi proyecto, Creavers. ¿Qué tipo de música toca? Es indie rock, y como rock alternativo, realmente como quienes como componemos varios, entonces las canciones a veces suenan un tanto distintas unas de otras. ¿Ya listos para el rato? Sí, ya 8 o 9 años aproximadamente. ¿Y primer encuentro cómo fue? ¿O cómo era? ¿Cómo te conociste? Fue precisamente, como comenté, que me gusta el anime, fue por uno. Es un anime muy popular, se llama Naruto. El segundo opening es una canción de Asian Kung Fu Generation, se llama Haruka Kanata. La entrada que tiene el bajeo, el ritmo de la batería, escuché la canción y dije, wow, ¿quién es la banda? Ahí aparecen las letras, Asian Kung Fu Generation, la anoté. Y ya de ahí me di la tarea de escuchar más de su material, porque sí me agradó mucho esa rola. Fue una canción que es muy movida, es una canción con un estilo como rock, muy, muy, muy potente. Entonces, dije, ay, quiero sacar esa canción en la batería, ¿no? Es un tanto complicado elegir alguna. Por ejemplo, musicalmente sería la de Blue Train. Se me hace una canción muy, 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 muy perfecta, por así decirlo, en la batería. El ritmo es increíble, no es un ritmo base, es un ritmo meramente creado por el baterista, en este caso Kiyoshi. Normalmente, diario, como tengo canciones en el celular, entonces playlist en aleatorio y pues ahí va cayendo una que otra de ellos. Entonces cuando supe, mi cartera ya estaba vacía y fue de no puedo perderme a Asian Kung Fu, o sea, es una de mis bandas favoritas, los he escuchado durante años, es una de mis inspiraciones como músico. Tengo que ir, pero no pude ir. Por eso, ahora que se presentó una segunda oportunidad, de hecho, yo pensé que iban a regresar tal vez, pero en un lapso más largo, en años. Por eso, cuando me enteré que iban a estar al año siguiente, dije, ahora voy porque voy yo. Y no puedo, o sea, ya me los perdí la primera vez, esta segunda, no. No tocamos exactamente el tipo de música que escuche mi mamá, pero le han llegado a gustar. Me pregunta que, oye, ¿quién compuso esta canción? ¿O ¿por qué dice esto? ¿Cuándo la hiciste? O, suena movida, me gusta cómo suena la voz, me gusta el ritmo que tiene. Satisfactorio. Realmente cuando el sueño es triunfar con este proyecto. Japón, definitivamente yo quiero ir a Japón. Cuando pueda ahorrar así, mi primer destino tiene que ser Japón, definitivamente. Quisiera ir a Japón, quisiera conocerlo todo lo que pueda conocer de allá. Entonces sí quisiera. Y en eso estoy, pues tratando de ahorrar un poco para conseguirlo, pero aprenderlo, y mi sueño sería dominarlo totalmente, el idioma, tanto el japonés como el inglés, y coincidiera con una época de concierto con la Zikani, ¡ay! Poder ir a un concierto de ellos allá y estar allá, y que sepan que sus fans también pueden viajar. Si ellos también viajan para venir a ver a sus fans, nosotros como fans viajar a verlos, eso también me encantaría. Y eso sí, Asian Kung Fu ya vino a México 2 veces, también yo como fan quisiera también irlos a ver hacia allá, hacia Japón. Ah, yo quiero que sigan creando mucha, mucha música, que sigan creando. Así como los Rolling Stones, que están bien viejitos y siguen juntos escribiendo canciones, yo sí quiero que sigan mucho, mucho, mucho tiempo, y yo les voy a seguir siempre estar con ellos. No me veo de otra forma que no sea la música. Claro, tengo otros gustos, pero la cúspide, la meta es la banda. Triunfar en este proyecto que tengo, que es Creavers. Pues a gran escala, sí, ¿no? Llenar el Estadio Azteca, o, no sé, el Foro Sol, tocar en festivales.
ver, inclusive también ir a tocar a otras ciudades. Me gustaría mucho poder tener la oportunidad de tocar en Japón. Realmente los amo mucho, Asian Kung Fu Generation. Muchísimas gracias por estar siempre conmigo a través de sus canciones. Gracias por ser parte de mi vida. Los amo mucho. Gracias, gracias por venir dos veces a México y ojalá que sigan viniendo más veces y todas las veces los iré a ver sin duda. Son una banda que llevo escuchando aproximadamente desde hace 8 o 9 años y han sido una gran motivación e inspiración para mí como baterista, como músico. Verlos en vivo fue genial, me gustaría poder tener volver a verlos si pudieran venir de nuevo, yo estaría ahí. Y me gustaría agradecerles a todos, a toda la banda en general por su música, excelentes músicos. Me encanta lo que hacen, no dejen de hacerlo. Hola, mi nombre es María Montoya. ¿De dónde vienes? Soy de aquí, de la Ciudad de México. ¿Desde cuándo eres aficionada del grupo? Desde la secundaria, me encantan mucho sus canciones. Soy aficionada desde la secundaria. Lo que transmiten, toda la energía, la potencia, realmente sus voces y sus composiciones son fantásticas. ¿Cuál es tu canción favorita? Canción favorita, está muy, muy difícil responder esa pregunta. Mi canción favorita sería Tightrope. Soy aficionado de la banda desde que escuché Haruka Kanata, el segundo opening de una serie de anime, hace como 16 años, más o menos. Y es esta. Esta guitarra es una Gibson Marauder del 74, idéntica a la de Gotō. Incluso tiene las calcas customizadas de la banda en sus inicios. Y hace 2 años, en el concierto, tuve la oportunidad de que la firmara. Y espero lograr que en esta ocasión me vuelvan a firmar la guitarra, pero ahora toda la banda.
喜びは流れる水のよう、すくい上げた手のひらからつるりとこぼれ落ちた。それでも繰り返すよ。どっちですか？
します。3番目に、ボゴタが高かった。1位は分かんない知らないな。いつも1位分かんないんでね。いつも1位分かんないんだよな。難しい。3位上げてとか分かるんだけど、ね、1位が分かんない。1人には弱さ、1人には弱さあるよね。最後まで集中してやりたい今日はとにかく。それでは行ってみましょう。はい、お願いします。